nuestro próximo vicepresidente, Richard Morales. Compañero. Compañeras y compañeros, estamos haciendo historia. Estamos desafiando a los poderosos, a los que se creen dueños de este país, a los que han gobernado siempre. Aquí pretendemos que por primera vez en la historia de Panamá, que por primera vez desde 1903, el pueblo sea gobierno. Maribel Gordón es la candidata de los sectores populares, es la candidata del pueblo, es la candidata de la clase trabajadora, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de los estudiantes, de todos los que luchan por mejores días, de todos los que luchan día a día por liberarse de la injusticia y tener vida digna. Aquí hay un enfrentamiento histórico entre las fuerzas del pueblo y las fuerzas de quienes siempre nos han gobernado. Hoy inicia formalmente la batalla electoral. Pero Maribel no empieza hoy, ni tampoco empezó ayer, ni tampoco empezó cuando inscribe su candidatura de libre postulación. Tampoco empezó en la mesa de Penonomé. Maribel Gordón ha consagrado su vida a la lucha popular. Desde que era una estudiante en el Instituto Nacional, ahí estaba Maribel, enfrentándose a la dictadura, enfrentándose a las reformas neoliberales de Barletta. Ahí estaba Maribel en los 90, enfrentándose a los intentos de privatizar todos los activos del Estado, de despojar a los trabajadores de derecho, enfrentándose a Endara, a Pérez Valladares, a Mireya. Ahí estaba Maribel del lado del pueblo, contra la ley de la muerte para acabar con el seguro social de Martín Torrijos. Ahí estaba Maribel del lado del pueblo, contra el tratado de libre comercio suscrito por todos los partidos que nos han gobernado, que destruyen nuestro campo, que destruyen nuestro agro. Ahí estaba Maribel Gordón del lado del pueblo. Cuando Martinelli y Mulino trataron de imponer la ley chorizo, cuando estaban matando a nuestros compatriotas, ahí estaba Maribel Gordón del lado del pueblo. Porque Maribel Gordón, su vida, su trayectoria, es una trayectoria de militancia y de lucha. Si uno quiere conocer la historia de la compañera, basta conocer la historia de los movimientos sociales de este pueblo en lucha. Porque la trayectoria, la historia de Maribel, es la trayectoria y la historia de los movimientos. Y la trayectoria y la historia de los movimientos es la trayectoria y la historia de Maribel. ¿A dónde estaban en cada uno de esos conflictos, de esas coyunturas, nuestros adversarios, nuestros enemigos? Del lado de los poderosos, vendiendo la patria, robándonos, saqueándonos, mintiéndonos. Aquí está la candidatura del movimiento popular organizado, del pueblo que lucha. Pero esa lucha tampoco empezó en los 80. Es una lucha histórica. Es la lucha de Urracá en contra del imperialismo y colonialismo español. Es la lucha de Bayano y los Cimarrones en contra de la esclavitud. Es la lucha de Prestani y de Victoriano, que fueron traicionados. Es la lucha de los mártires del 9 de enero. Es la lucha de Floyd y todos aquellos que fueron torturados y asesinados. Es la lucha de este pueblo que se enfrentó a una transnacional, que se enfrentó a los que aspiraban a vender a este país. Esa es la lucha que se recoge en este proyecto, que se recoge en este plan. Son las reivindicaciones históricas de un pueblo
que son expresadas en la candidatura de Maribel y en el plan para la vida digna. Pero son también las luchas de ustedes, compañeros y compañeras de Jesús de Nazaret. Porque ustedes tampoco empiezan a luchar hoy. Es la lucha diaria por poner el pan sobre la mesa, por trabajar, por sacar adelante las familias. Es la lucha por la tierra, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna. Y es icónico que estamos aquí en Nuevo Chagres, porque Nuevo Chagres es el resultado del robo de la tierra, del antiguo Chagres, del desplazamiento de comunidades, de la destrucción de familias. Esa lucha por la tierra es histórica. Y ustedes la han continuado, compañeros y compañeras de Jesús de Nazaret. Es la lucha por la vida digna. Y en las luchas de Maribel, en las luchas del movimiento social, en las luchas históricas del pueblo, hay veces que hemos ganado, que hemos avanzado, que hemos logrado victorias. Pero hay veces también que hemos caído. Pero nunca hemos sido derrotados. Porque nunca nos rendimos, porque siempre nos ponemos de pie. Porque somos perseverantes, porque somos tercos. Porque nuestra causa es justa, porque nuestra causa es verdadera. Porque nuestra causa es la de los pueblos que aspiran a ser libres. Nunca nos rendiremos. Avanzaremos, lucharemos hasta alcanzar la victoria final. Pero enfrentamos un campo de batalla desigual. Nos enfrentamos al enemigo bajo sus reglas, bajo sus circunstancias. Y decía un moro sabio que los seres humanos hacen la historia, pero no bajo circunstancias de su elección. Y estas son las circunstancias donde enfrentamos a los adversarios. Una pseudo-democracia donde lo que prima es el dinero. Lo que se impone es el dinero. Y ahí se enfrentan las dos fuerzas en este terreno desigual. Ellos creen tener derecho a seguir expoliándonos, explotándonos, saqueándonos, robándonos. Pero nosotros, nuestras fuerzas, las fuerzas populares, pretendemos tener el derecho de ser libres, de tener justicia, de tener vida digna. Y decía ese mismo moro que entre derechos iguales decide la fuerza. ¿De dónde sacan fuerza ellos, compañeras y compañeros? Del dinero. Es todo lo que tienen, plata, dinero. Dinero para intentar corromper, para intentar comprar votos, para financiar desinformación en los medios de comunicación, para financiar campañas de odio y de mentiras. Plata para financiar cuerpos represivos. Plata para tratar de comprar su acceso al poder. Pero nosotros sacamos fuerza de otro lado, compañeros. De la verdad. De la verdad de un pueblo que ha vivido en carne propia la injusticia. Pero que no pretende mantenerse como víctima. Somos sujetos. Vamos a hacer historia. Vamos a luchar, por convertir la esperanza en una realidad. Nos rehusamos a ser solo víctimas de ellos. Vamos a hacer historia, a escribir nuestra propia historia, compañeros y compañeras. Pero para hacerlo, debemos estar organizados. Parafraseando al más grande revolucionario del siglo XX, una victoria electoral no se hace, se organiza. Y nos va a corresponder llevar adelante la batalla de ideas a cada casa, a cada calle, a cada barrio de este país, a convencer con la razón, con compasión, de cuáles son las causas de las injusticias que hemos vivido. ¿Y cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo pretendemos avanzar hacia un nuevo país?
no quedarnos en el viejo país de la corrupción y la desigualdad. Y tendremos que emprender esa batalla de ideas para que con ideas, con principios y con dignidad demostremos una vez más, como Maribel demostró en la recolección de firmas, que dignidad vence chequera. Que no nos engañen, este país cambió y está cambiando. Hemos cobrado conciencia y las jornadas de octubre, noviembre y diciembre en contra de la minera fueron un avance en la conciencia de este pueblo. Adquirimos cada vez más conciencia de que queremos ser soberanos, de que aquí manda el pueblo, no las transnacionales. Aquí nosotros decidimos nuestro destino. De que no queremos destruir nuestros recursos naturales, de que queremos preservarlos, ser un país sostenible, verde, ecológico, que usa las riquezas naturales para beneficio de las grandes mayorías. Y que queremos ser un país solidario, donde las riquezas que producimos con el trabajo de todos y con los recursos naturales de todos, los ponemos al servicio de todos. Ese es el nuevo país que está surgiendo en la conciencia de nuestro pueblo, la nueva sociedad. Ahora nos corresponde luchar para convertirlo en una realidad. Compañeros y compañeras, demostrémosle a los poderosos de siempre que la historia es nuestra, que la historia la hacen los pueblos. Hagamos historia con los movimientos sociales, con el Plan para la Vida Digna, con Maribel Gordón. Hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Viva la vida!